Prácticamente está rogando a sus seguidores que salgan a votar. Así es. Pero ¿por qué esta desesperación? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los mitines? ¿Qué es lo que dicen las cifras de votación temprana? ¿Y qué nos están diciendo los líderes republicanos detrás de las cámaras? Hoy quiero que desglosemos todo esto y mucho más. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video porque esto, mis amigos, se va a poner muy interesante. Pues bueno, empecemos por el principio. Hace unos días Donald Trump tuvo uno de esos mitines que la verdad se sintieron extraños. En medio de su discurso, empezó a decir cosas como: Levántate del sofá, Jill, haz que tu esposo gordo vaya a votar por mí. Jill, get your fat husband off the couch, get that, get that fat pig off the couch vote Trump, Get that guy the hell Así es. Es como si estuviera perdiendo la calma, ¿no? Pero ¿por qué usar un lenguaje tan agresivo para motivar a sus propios seguidores? La realidad es que Trump parece saber que la situación no está a su favor. Y es que se le nota. No es común ver a un político hablar de esta manera. Mucho menos a un expresidente en campaña. Yo creo que esto deja ver que hay algo más grande que está sucediendo detrás de todo esto. Aquí mis amigos está el corazón del asunto. Es hora de hablar de números. Porque al final del día las elecciones se ganan con votos, no solo con palabras. La campaña de Donald Trump está viendo números muy bajos en la votación anticipada. ¿Qué significa esto? Que la gente que está votando antes de las elecciones, al menos en su mayoría, no está apoyando a Trump. Veamos un ejemplo claro. Pensilvania. Los demócratas han devuelto más de 500.000 boletas hasta ahora. Mientras que los republicanos apenas superan los 200.000. O sea, estamos hablando más del doble de ventaja para los demócratas. Y ojo, esto no es todo. Los independientes han sumado alrededor de 73.000 votos. Muchos de ellos, pues estarían apoyando a Kamala Harris. Ojo con esos números. Lógicamente, aunque estos datos no nos van a decir exactamente por quién votaron, ya nos muestran esta tendencia clara, ¿no? Yo creo que hay un entusiasmo muy muy importante del lado de los demócratas y Donald Trump sabe esto. Por eso es que se está esforzando tanto en que sus seguidores salgan a votar. La pregunta es, ¿será suficiente? ¿Será que aún le queda tiempo? Pues bueno, hablando de entusiasmo, aquí viene otra pieza de rompecabezas. Donald Trump tuvo un meeting en Michigan recientemente, y la asistencia fue bastante baja. Se suponía que iba a ser un evento muy importante, ¿no? Para poder movilizar a sus votantes, pero no salió como esperaban. De hecho, CNN reportó que este lugar estaba medio vacío y tuvieron que reorganizar las cámaras para que pareciera que había más gente, ¿no? Imagínate el nivel de desesperación, tener que cambiar todo para que tan solo en la televisión parezca que existe apoyo. Además, también tuvieron problemas técnicos en el mitin: el micrófono dejó de funcionar. Donald Trump se quedó en silencio. Estuvo caminando de un lado para otro por casi unos 20 minutos. ¿Te imaginas esta incomodidad? In the dictionary, it's not love, it's not respect. Eso sí que es un momento awkward. Y bueno, como era de esperarse, Donald Trump culpó al lugar y hasta amenazó con demandarlos. Pero bueno, no solo los culpó, ¿no? También se burló de la ciudad de Detroit. Yo creo que esto no parece ser la mejor estrategia para ganar votos en Michigan. Vaya forma de cerrar un mitín. Pero bueno, pues esto se pone cada vez más interesante. CNN obtuvo un memo filtrado que se envió a donantes republicanos. Y déjenme decirles que las cosas se ven muy, pero muy mal para ellos. Según este memo, los líderes del partido están muy preocupados por perder escaños en lugares claves como Los Ángeles o Arizona. Áreas, pues, donde normalmente esperaban tener más apoyo. El memo dice algo como esto: El ambiente político es peor para los republicanos que en el 2020. Se imaginen lo grave que debe de ser esto para que ellos mismos lo admitan. Esto muestra que aunque Donald Trump y los republicanos intentan proyectar esta fuerza, ¿no? Detrás de escena hay una gran preocupación. Y eso al menos ya explica por qué es que Donald Trump está actuando de esta forma tan desesperada. No es solo su estilo, es que sabe que las cosas no están saliendo como él esperaba. Ahora vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Kamala Harris ha estado haciendo campaña y vaya que con mucho entusiasmo. Además Barack Obama está de vuelta en la campaña y está dejando muy en claro que no se va a quedar callado. En su mitin en Tucson, Arizona, lanzó una crítica muy directa a Trump, diciendo lo siguiente: "Si tu abuelo actuara como Trump, estarías preocupado". Obviamente, pues, uno de estos chistes en pleno mitin, ¿no? Lo que lo hace interesante es que este tipo de declaraciones intentan pues conectar con la gente de una forma que Trump parece estar perdiendo, no? Están tomando este tipo de panorama. Los mitines de Kamala Harris han sido todo lo contrario a los de Trump, llenos de energía con líneas de votantes jóvenes muy emocionados. Las cifras de Target Smart muestran que el registro de votantes entre jóvenes ha aumentado un 61% en comparación con el año 2020. Y creo que lo que más destaca de todo esto son las mujeres hispanas, menores de 30 años. Se ha registrado un 188% más que antes. Mis amigos, eso es muchísimo. Y al menos, si hay algo que Trump sigue haciendo es pues usar sus redes sociales, ¿no? Pero el problema es que sus publicaciones se están volviendo cada vez más extremas. Recientemente empezó a compartir ciertas teorías conspirativas sobre el tema del 6 de enero, ¿no? Diciendo que fue prácticamente un motín organizado por el gobierno. Y no solo eso, sino que también publicó un meme que decía: cualquiera que haga trampa en las elecciones irá a la cárcel. Muy irónico considerando que él mismo está siendo procesado por intentar alterar los resultados de las elecciones. Yo creo que esta estrategia de seguir hablando de fraude electoral, de conspiraciones, ya no es algo que realmente estará funcionando, ¿no? Al menos en estas elecciones. Ahí lo tienen mis amigos, parece que Donald Trump está haciendo todo lo posible por motivar a sus votantes, ¿no? Pero el problema es que los números no mienten, la situación no está a su favor. Y la energía parece estar del lado de Kamala Harris y de los demócratas. ¿Será que estas tácticas desesperadas darán resultado? ¿O será que estamos viendo los últimos días de esta estrategia política? Lo importante aquí es qué opinas tú. ¿Crees que Donald Trump podrá darle vuelta a esta situación en los próximos días? ¿O será demasiado tarde para cambiar las cosas? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber tu opinión. Por supuesto, recuerda que si te gustó este video, dale un like, suscribe, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.